Auspicia este programa multimedio Tigre Visión de Sergio Daniel Pavón. Visión. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Abrazo matador al pueblo tigrense. Nos encontramos en cancha de Almagro, acá en José Ingeniero Cinta, para ver a un matador de Victoria que tiene una nueva posibilidad de pasar a semifinales de esta Copa Argentina. Bien, como decís vos, está jugando los cuartos de final, algo muy importante para Tigre y, por supuesto, seguramente, también sería bueno que sume para poder estar mejor en el campeonato, que seguramente le va a servir un triunfo acá también para poder avanzar. Es buena plata lo que tiene, que eso también es importante. Y, bueno, esperemos que este partido sea positivo para el matador. Es como siempre dice el Vasco, da prestigio, da dinero, pero le pone equipo alternativo, así que mucho no entiendo, pero ya sabe cuál es el objetivo del matador. Lo que pasa, Sergio, que también es claro decirle a la gente que Tigre tiene un plantel que le debe dar rotación, que debe tener jugadores que estén bien desde la parte anímica, porque uno nunca sabe en el campeonato cuándo algún jugador puede llegar a tener una lesión, expulsión, y debe tener por lo menos 15 o 16 jugadores disponibles para que sean titulares. Y bueno, esta Copa Argentina ha sido un buen banco de prueba para el Vasco Robarrena, y hoy frente a un rival como Deportivo Merlo va a tener nuevamente la chance de poder seguir probando jugadores. Y así como en un momento Diego Tacla se sumó al banco de suplente de primera, hoy puede salir algún otro nombre que pueda servirle para el próximo encuentro frente a Atlético de Rafaela. Perfecto, bueno, Rodrigo, ¿y este equipo de Deportivo Merlo juega toda la ficha a este torneo? Sí, exactamente, está viviendo un momento histórico Deportivo Merlo por el lugar a donde llegó en esta Copa, y le está dando mucha importancia teniendo en cuenta que ganó el fin de semana pasado y hoy repite los mismos 11 para enfrentar a Tigre. Así que esto demuestra toda la importancia que tiene, que en caso de ganar también se estará entrando dentro de los 4 mejores del torneo y podrá enfrentar ni más ni menos que a Boca o a Rosario Central, que jugarán la próxima fecha. Perfecto, bueno, presentado entonces está Tigre Deportivo Merlo Copa Argentina, y lo vas a vivir en Tigrevisión Televisión. Tigrevisión. Disputa Copa Argentina por cuartos de final en Tigre Deportivo Merlo. ¿Cómo ves el partido y qué crees que puede llegar a pasar? La mentalidad de ellos era salvarse del descenso. Con la victoria ante Defensa este fin de lo lograron, pero su objetivo sigue siendo sumar por lo menos 45 puntos. Charlando con los jugadores siempre todos los partidos en la semana, lo de la Copa es un extra, pero no es una prioridad. Sí, nos vamos sinceramente con una tristeza impresionante. El partido fue muy trabado, la cancha no ayudaba para nada. Y una lástima que no se pudo ganar, por ahí la cancha no estaba muy buena, no nos dejó jugar como queríamos, pero bueno, hay que seguir. Sí, nosotros, vamos a decir la verdad, nos traen una cancha que la verdad que es lamentable habiendo tantas canchas para jugar, ¿no? Y a simple vista se da cuenta cómo se jugó Tigre viendo los partidos de la Copa del campeonato. Con la lluvia, peor. Pero bueno, nosotros no perdimos, nosotros somos conscientes de eso, pero vinimos solo hoy a la cancha, así que creo que entre nosotros estamos contentos, pero el grupo y el equipo, los jugadores. También puede ser hacer una autocrítica a nosotros como club, y tal vez no hicimos la fuerza suficiente para cambiar el estadio, pero lo empezamos a perder con la cancha. Me parece que no era el estadio indicado para jugar un partido de esta envergadura. Nosotros, por nuestra contextura física, por nuestra manera de jugar, no nos convenía. No hay excusa, jugamos mal. Tigre Visión.
Tigrevisión Radio, la transmisión. Siga la campaña del Club Atlético Tigre con todo el equipo periodístico de Tigrevisión por FM La Barca, la 88.3 de tu dial. Publicite en la transmisión con Agencia Publimedios. Llama al 4740-4120. Rugidos Matadores. La actualidad del Club Atlético Tigre y toda la info de las divisiones inferiores, infantiles y Liga Metro. Todos los martes a las 20 por FM La Barca 88.3, la radio líder de San Fernando. Tigre Visión. En instante comienza el partido acá en cancha de Almagro, Tigrevisión Radio, que va a hacer la transmisión ahora en segundo nada más, te va a hacer la previa con el comentario de este partido, con esta presentación. Auspicia el comentario previo. Agencia Publimedios, publicidad en medios. Obtenga su pauta con lo mejor en pack publicitario, en los mejores medios zonales y al mejor precio. Realice una verdadera campaña publicitaria de comunicación efectiva con resultados inmediatos. www.agenciapublimedios.com.ar. Conéctese con Agencia Publimedios. 4740-4120. Desde acá, desde la cancha del Magro, hoy disputa Copa Argentina por cuartos de final en Tigre Deportivo Merlo. ¿Cómo ves el partido y qué crees que puede llegar a pasar? Bueno, es importante marcar cómo llegan ambos equipos. Tigre desde lo anímico, el plantel muy bien, estar a un punto del único líder del torneo, estar fuera del descenso directo, son todas, digamos, características, todas intenciones que a Tigre le vienen muy bien, que Tigre la puede llegar a aprovechar en este partido. Y un poco lo que hablábamos anteriormente, Tigre tiene en esta Copa Argentina un banco de prueba, el Vasco Arruabarrena, como para poder ir viendo qué jugadores le puede llegar a servir para lo que resta del campeonato, que son cuatro finales para este equipo de Tigre. Por el lado de Merlo, como por ahí uno viene observando, es un equipo que está salvado del descenso, que tiene su posibilidad ahora sí de sumar un par de puntos más como para estar tranquilo la próxima campaña con respecto al campeonato. Y que hoy, como lo comentaba nuestro compañero Rodrigo, viene con los mismos jugadores, con los mismos titulares que vencieron en el último fin de semana. Yo me imagino que para ambos equipos es muy importante desde el punto de vista económico. Lo creo mucho más para Deportivo Merlo que para Tigre. Esperemos que salga un buen partido y sobre todas las cosas, como siempre decimos nosotros, que termine ganando el mejor. Rodrigo, ¿te parece bien que el Vasco pueda llamar a los chicos de inferiores para poder integrar esta Copa Argentina? Sí, es una muy buena oportunidad para que el Vasco pueda por lo menos hacer a los chicos de interiores que sientan lo que es estar en una concentración con los integrantes del plantel profesional, que se vayan palpando lo que es estas competiciones latinoamericanas, que en este caso va a ser por la Copa Argentina, pero que en caso de salir campeones lo va a hacer jugar otra copa más, que es la Copa Sudamericana. Es muy importante, como te decía, porque a pesar de que los jugadores no tengan habitualmente un lugar en la primera división, se puedan mostrar para obtener de a poco su lugar, peleando paso a paso con el resto de los jugadores. Bueno, y seguimos con más Tigrevisión TV. Tigrevisión. Entrevistamos al colega Juan Gosparini de AM1460. Deportivo Merlo viaja en avión, compañero y colega de la transmisión del Deportivo Merlo. Así que charlamos un poco de la actualidad del equipo de Ferraresi con Juan Gosparini. Buenas tardes, nos encontramos con Juan Gosparini de AM1460. Merlo viaja en avión, ¿así es? Exactamente, seguimos la campaña del Deportivo. Bueno, contanos un poquito cómo viene la actualidad de este Deportivo Merlo, que hoy enfrenta a Tigre en cuartos de final de Copa Argentina. Sí, te digo, el objetivo de los jugadores, la mentalidad de ellos era salvarse del descenso. Con la victoria ante Defensa este fin de lo lograron, pero su objetivo sigue siendo sumar por lo menos 45 puntos. Charlando con los jugadores siempre, todos los partidos en la semana, lo de la Copa es un extra, pero no es una prioridad.
Hoy Merlo, ¿a cuánto está de esos 45 puntos? Está a 5 puntos nada más. Tiene 40 puntos y quedan 2 en juego. Juega con Atlanta, un rival bastante accesible. El objetivo está cerca. Y yo creo que ahora, viendo, bueno, cuartos de final, dan ganas de llegar a la semi, ¿no? Y por otra parte, me imagino que esto debe dar un aliciente más, como bien lo decís, el hecho también no solo de lo que es la gloria y el estar en esta primera Copa Argentina, sino que la parte económica también, que es muy importante. Sí, sin lugar a dudas. El presupuesto de Merlo es uno de los más bajos de la categoría y los premios económicos que otorga la Copa es muy importante en la economía del club. Bueno, Juan, te agradecemos y como decimos siempre nosotros, esperemos que gane el mejor. Que gane el mejor y bueno, si les toca a ustedes, que sea con alegría y en paz. Muchas gracias. No, gracias a ustedes. Tigrevisión. Tigrevisión Radio, la transmisión. Siga la campaña del Club Atlético Tigre con todo el equipo periodístico de Tigrevisión por FM La Barca, la 88.3 de tu dial. Publicite en la transmisión con Agencia Publimedios. Llama al 4740-4120. Rugidos Matadores. La actualidad del Club Atlético Tigre y toda la info de las divisiones inferiores, infantiles y Liga Metro. Todos los martes a las 20 por FM La Barca 88.3, la radio líder de San Fernando. Tigrevisión. Se acabó la ilusión del Matador de Victoria en la Copa Argentina. Este es el resumen del encuentro. Tigrevisión. Con esta presentación, el equipo Tigrevisión Radio te va a comentar el por qué ha perdido el Matador de Victoria y el por qué ha dejado de esta participación en la Copa Argentina. El comentario del partido es presentado por Tiger, indumentaria y calzado deportivo, créditos con mínimos requisitos y todos los medios de pago. Tres locales para su mejor atención: Constitución 39, 536 y 858, San Fernando. Terminó el partido, Tigre en definitiva cayó derrotado por 2-1, en un encuentro donde sobre todo primó la pierna fuerte, el pelotazo, el ganar físicamente, y en eso Merlo tiene experiencia. Rose, el Nacional B, lo demostró y ahora pasó a una de las semifinales de esta Copa Argentina, Rodrigo. Sí, un partido que no se jugó como Tigre esperaba. Merlo logró imponer su juego en el que le va mejor y superó bien a Tigre en un partido que
lo deja en la semifinal de la Copa Argentina, esperando o a Boca o a Central. Es histórico, la verdad, lo de este equipo que en sus 57 años esté disputando una semifinal de Copa Argentina, que en el campeonato local ya no pelea nada y se está concentrando en esta Copa, así que vamos a ver qué le sigue en este futuro. Así es, Deportivo Merlo ha dejado fuera a Tigre de la Copa Argentina. El Matador tendrá que pensar ya en el próximo partido, el domingo, como visitante frente Atlético de Rafaela por el campeonato local, donde Tigre necesita sumar o sumar para escaparle al descenso. Seguimos. Tigre Visión. No han sido buenos los rendimientos individuales del Matador de Victoria, pero este es el podio Tigre Visión de este encuentro. Bueno, tenemos que hacer el podio muy difícil esta vez porque Tigre no ha tenido un rendimiento, pero creo que coincidimos todos en que por el esfuerzo, por las ganas, por el querer, por el amor propio y querer llevar el equipo para adelante, podemos destacar la actuación de Martín Galmarini entre los más experimentados y por estar muy cerca siempre del gol, o prácticamente, porque quedó discutido ahí quién en definitiva terminó convirtiendo. Para el árbitro me parece que fue Nicolás Martínez. Lo tenemos que destacar también a Diego Tacla. Por ahí no pudimos formar hoy el podio porque Tigre no ha tenido un buen rendimiento, pero estos dos han sido los más destacados, Cintia. Exactamente, son los más destacados y creo que fue la conclusión que sacamos los tres para hoy tener este podio en una situación rara, pero bueno, al menos poder salvar dos jugadores de los que, bueno, podemos decir que estuvieron al alcance del partido. Rodrigo, costó mucho, la verdad que tuvimos que pensar demasiado. Sí, costó porque Tigre no pudo llegar a desplegar su juego, hubo muchas imprecisiones en el partido y no hubo alguien que sobresalga del resto, así que decidimos elegir al Pato Galmarini como el mejor jugador de Tigre para este encuentro. Bueno, este ha sido, dentro de todo, lo que hemos podido rescatar, el podio Tigrevisión. Continuamos. Tigrevisión. Tigrevisión Radio, la transmisión. Siga la campaña del Club Atlético Tigre con todo el equipo periodístico de Tigrevisión por FM La Barca, la 88.3 de tu dial. Publicite en la transmisión con Agencia Publimedios. Llama al 4740-4120. Rugidos Matadores. La actualidad del Club Atlético Tigre y toda la info de las divisiones inferiores, infantiles y Liga Metro. Todos los martes a las 20 por FM La Barca 88.3, la radio líder de San Fernando. Tigre Visión. Final del partido de Copa Argentina, donde Tigre cayó frente a Deportivo Merlo por 2-1. Ahora escuchamos la palabra de los protagonistas del Matador. Las voces de los protagonistas es una gentileza de Tigrevisión Periódico, publicación mensual de distribución gratuita. Bueno, Diego, nos encontramos con Diego Tacla. Me imagino, bueno, la lástima de haber quedado eliminado justo en cuarto de final, pero se vio más allá de todo un Tigre que siempre fue a buscar la igualdad, a pesar de siempre estar en desventaja. A ver, sí, nos vamos sinceramente con una tristeza impresionante. El partido fue muy trabado, la cancha no ayudaba para nada. El que siempre buscó fue Tigre, pero bueno, el triunfo se lo llevó a Merlo, muy injusto. ¿Estos minutos sirven, Diego, más allá de haber quedado en cuarto de final, la tristeza de hoy? Creo que esta experiencia para vos, para los chicos que vienen de divisiones inferiores, que están haciendo sus primeros pasos en la primera división de Tigre, vienen bárbaro. La verdad que sí, sinceramente, para el que no está jugando, no tiene muchos minutos en juego, la verdad que es muy bueno, lo vas con una oportunidad, y después están nosotros en saber aprovechar, así que eso sirve para todo, en general para el grupo, y bueno, la verdad hay que meterle para adelante y afrontar lo que sigue, que es el torneo. Y ahora estar preparado porque quedan 4 finales para Tigre con respecto al campeonato y donde van a tener que estar preparados los más de 30 chicos que están hoy en el plantel profesional de Tigre. Ahora sí, más que nunca hay que afrontar lo que viene. Ahora nuestro próximo objetivo es Rafaela, que es donde tenemos que ganar o ganar, así que de acá nos vamos con mucha tristeza, pero sabemos que el domingo tenemos otra final y una revancha nueva. Gracias, Diego. Chao, hasta luego. Nos encontramos con Cristian Bodavacar. Bueno, Cristian, otra posibilidad de seguir sumando minutos en la primera de Tigre, más allá que el resultado, como bien lo vimos, no fue el que Tigre necesitaba para poder continuar en la Copa. Sí, un poco contento y no por el resultado, pero bueno,
sirvió para sumar unos minutos y una lástima que no se pudo ganar, por ahí la cancha no estaba muy buena, no nos dejó jugar como queríamos, pero bueno, hay que seguir. Las posibilidades las tuviste, estuviste cerca con un cabezazo, después sobre el final una jugada que terminó en tiro esquina, quiere decir que juego se le fue dando a ustedes los delanteros como para tener la chance de igualar el partido. Sí, también un poco de bronca por eso, porque tuve una o dos chances que no la pude meter, pero bueno, se hizo lo que se pudo y no se pudo, y bueno, ahora mañana entrenar y pensar en lo que viene. Como le dije a tus compañeros, siguen teniendo minutos, siguen sumando experiencia en primera, que es lo fundamental para que se inserten definitivamente en el primer equipo de Tigre. Sí, el Vasco nos da las chances, tratamos de hacer lo que mejor podemos y bueno, él verá si seguimos. Apoyar ahora a los compañeros, quedan cuatro finales para que Tigre se quede nuevamente en primera división. Sí, alentar con todo, seguir sin bajoñarnos y jugar con dientes apretados y con mucha ganas de estos partidos que quedan. Gracias, Cristian. No, a usted. Nos encontramos con Cristian Lemos. Cristian, se hizo todo lo que se pudo, fueron al frente a pesar de estar dos veces en desventaja, pero por lo menos se vio la actitud del equipo que siempre quiso ir adelante. Sí, nosotros, vamos a decir la verdad, nos traen una cancha que la verdad que es lamentable habiendo tantas canchas para jugar, ¿no? Y a simple vista se da cuenta cómo se jugó Tigre viendo los partidos de la Copa del Campeonato. Con la lluvia, peor. Pero bueno, nosotros perdimos, nosotros somos conscientes de eso, pero vinimos solo hoy a la cancha, así que creo que entre nosotros estamos contentos, pero el grupo y el equipo, los jugadores. Seguramente que ahora rápidamente hay que hacer un lavado de cabeza y pensar que el día domingo Tigre se tiene que enfrentar a un rival como Atlético de Rafaela. Son cuatro finales que le quedan al Matador para quedarse definitivamente en la primera. Sí, en la cabeza de nosotros está ese objetivo. Este era una linda posibilidad para nosotros, que por ahí no tenemos tantos minutos, pero como te digo, ya estamos pensando en el domingo que tenemos que ganar con Rafaela. Y bueno, hoy la verdad que lo personal y el grupo lo vamos tristes, porque veníamos con una ilusión que era ganar, pero bueno, como sabíamos cómo era la cancha y cómo venía la cosa, así que bueno, fuimos al frente hasta donde pudimos y perdimos. Merlo se llevó el mérito porque jugó como se tiene que jugar en este partido y ganó, es así. Pero bueno, nada más, el domingo vamos a tener que ganar, como sea. Gracias, Cristian. Gracias a usted. La mitad del primer tiempo, después cuando entramos en el segundo tiempo, y pudimos descontar y después creamos dos situaciones y tuvimos... obvio que fuimos a buscar partido, entonces el contragolpe nos podían haber convertido. No, igual no generaron situaciones, pero quedamos muy parados, pero es lógico para ir a buscar un encuentro y un descuento, ¿no? En el campo que mencionabas, digamos, de alguna manera, si bien es para los dos, sí. Desnivela para abajo, ¿no? Y más que nada para la gente, para los propios jugadores. Para el espectáculo. Nosotros lo había comentado después del partido de Argentino, que bueno, se hablaba de la cancha platense, de Almagro, creo que no, con todo respeto, capaz que me equivoco, creo que si vamos a copiar la Copa de Rey, los campos están en buenas condiciones, pero bueno, eso no es excusa, nosotros jugamos contra un rival que tiene 11 jugadores y aprovecharon nuestros errores, pero para proteger el espectáculo, para proteger al jugador de fútbol. También puede ser hacer una autocrítica a nosotros como club y tal vez no hicimos la fuerza suficiente para cambiar el estadio, pero ya está. Nosotros ahora tenemos que pensar en el domingo, en nuestra final y saber que nos restan cuatro partidos y hay que dejar a ti en primera edición. Y habrá que estar atento a las segundas jugadas, tratar de tener el control del balón y saber que tiene un juego exterior interesante, jugadores como Carrera que llega, Castro, bueno, no sé si llegará Gandín, tienes un buen equipo. Bueno, si Tigre gana, ¿ya da un paso importante? Tenemos que saber de que va a ser un partido durísimo. Tenemos 95 minutos para trabajarlos y nosotros vamos a buscar los tres puntos, que es lo que necesitamos y lo que nos sirve, pero con tranquilidad. Safo, más allá de todo, ¿no? Si Tigre llega a obtener los resultados que está buscando y zafar de todo, ¿se ilusionan con el campeonato o el objetivo es otro? El objetivo, ya lo saben ustedes, es dejar a Tigre en primera división. Y eso, para eso hay que sumar puntos. Y para sumar puntos, seguramente que estarás en la parte alta, pero nuestro objetivo principal es dejar a Tigre en primera división. Gracias, Bajo. Bueno, Pato, se terminó la ilusión de la Copa. ¿Qué es lo que vieron dentro del campo de juego, más allá de lo que pudimos ver nosotros desde fuera? Ah, no, ganaron bien, jugamos mal,
creo que lo empezamos a perder con la cancha. Me parece que no era el estadio indicado para jugar un partido de esta envergadura. Nosotros, por nuestra contextura física, por nuestra manera de jugar, no nos convenía. No hay excusa, jugamos mal. Creo que ellos supieron suplir ciertas carencias con el amor propio, con las ganas. Quizás a nosotros eso nos faltó. El balance es bueno. Hemos jugado muchos partidos, llegamos a una instancia importante. Obviamente queríamos seguir, era la ilusión de todos. No se pudo. Y ahora, nada, seguir de lleno, metido en pos de cumplir con el objetivo más importante, prioritario, que es dejar a Tigre en primera. Y por otra parte, me imagino que vos, como jugador de experiencia ya de Tigre, ver a tantos chicos que están teniendo la oportunidad de llegar a primera, eso también, ¿para eso también sirvió la Copa? La Copa sirvió, creo, para que varios tengan la oportunidad, para los que no lo hacen con asiduidad, sí tengan su oportunidad de mostrarse, para que algunos chicos logren y empiecen a conocer y a tener rodaje con jugadores y equipos de primera. Creo que sirvió también para en lo económico para el club. Hubo muchas cosas positivas, lamentablemente queríamos seguir, porque creo que era importante para el prestigio del club, para el prestigio propio y de mis compañeros. Pero bueno, también enfrentamos un equipo que es duro, que se hace muy fuerte. Nos ganó bien, punto y aparte. Por último, bueno, ahora cambiar el chip, como dijiste vos, pensar en Atlético de Rafaela el domingo y después lo que vendrá, es los próximos tres partidos. Sí, en verdad siempre lo dije, que la prioridad pasa por salvar a Tigre del descenso. En eso creo que estamos enfocados, encaminados. Hay que seguir con los pies a la tierra, no perder el equilibrio, saber que vamos bien, pero todavía no hemos conseguido nada, que quedan cuatro partidos, uno más importante que el otro. Y lamentablemente, como no dependemos nosotros, tenemos que sumar y esperar, pero mientras nosotros sumemos, digo que nuestra conciencia va a estar tranquila, nuestro laburo va a estar bien hecho. Después, lo que sucede en canchas ajenas, poco y nada podemos hacer. Gracias, Martín. Abrazo, nos vemos. Tigre Visión. Final de una nueva emisión de Tigre Visión Televisión. Hoy nos vamos tristes, Cintia. Se acabó la Copa Argentina para Tigre. Sí, se acabó la Copa Argentina, como bien vos lo decías, Sergio. Así que, por supuesto, ahora mirando para adelante, mirando el torneo, que es lo importante para Tigre, y sobre todo el partido contra Rafaela el domingo. Hay que mirar para adelante, pero hay que prestar atención a lo que pasó hoy. Sí, porque hay mucho para sacar de conclusiones. Muy pocos jugadores para que cuente el Vasco Robarena de acá en adelante. Con estos rendimientos, creo que 12 o 13, 14 a lo sumo. ¿Se podrá hacer este olvido de todo esto? Más que nada por Rafaela, digo, que es el partido más importante que tiene Tigre ahora. No sé si se podrá, pero tiene que hacerlo inevitablemente el equipo de Tigre, porque su principal objetivo está en permanecer en la máxima categoría y debe cambiar lo que pasó aquí esta tarde en la cancha de Almagro para obtener los tres puntos en Rafaela y en todos los partidos que le quedan al equipo matador. Perfecto, nos vamos. Nuestro próximo encuentro será en Rafaela entonces el próximo domingo, cuando Tigre visite al Atlético de esa ciudad. Tigre Visión. Tigre Visión Radio, la transmisión. Siga la campaña del Club Atlético Tigre con todo el equipo periodístico de Tigre Visión por FM La Barca, la 88.3 de tu dial. Publicite en la transmisión con Agencia Publimedios. Llama al 4740-4120. Rugidos Matadores. La actualidad del Club Atlético Tigre y toda la info de las divisiones inferiores, infantiles y Liga Metro. Todos los martes a las 20 por FM La Barca 88.3, la radio líder de San Fernando. Tigre Visión.